Se lo contábamos en el sumario este fin de semana, nuevos ataques a Vox. Barcelona, Madrid y hasta la casa del maestro Morante de la Puebla han sido atacados por radicales de la extrema izquierda. Nuevos ataques a Vox. Este fin de semana el partido de Abascal ha vuelto a sufrir la intolerancia de los radicales de extrema izquierda e independentistas catalanes. En Madrid, militantes de la formación necesitaban presencia policial por el ataque y los insultos de ultraizquierdistas. En Barcelona, las cosas se pusieron aún más feas porque la mesa informativa que los militantes de Vox ponían en las calles era reventada por radicales separatistas. Esta madrugada, la finca del torero Morante de la Puebla, que hizo campaña a favor de Vox, aparecía con algunas pintadas en las que era amenazado de muerte. Estos ataques contra Vox no son los primeros y no parece que vayan a ser los últimos. Poco antes del arranque de la campaña electoral, Vox recibió un multitudinario escrache durante un acto en Murcia. Pero lo que acabó de desatar toda la furia fue su ascenso en las elecciones andaluzas. Tras conocerse el escrutinio en la misma noche electoral, Pablo Iglesias puso en la diana a Vox, al que calificó de extrema derecha y llamó a la creación de un bloque antifascista. La irrupción de esta fuerza de extrema derecha se explica, y esto lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, por los discursos del Partido Popular y Vox. Estamos dispuestos a construir juntos y juntas un dique frente al avance de la extrema derecha. Pero no solo Iglesias ha situado a Vox fuera del terreno de juego. El candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, pedía la creación de un cordón sanitario contra este partido. El objetivo común de los partidos extremistas es siempre acabar con el marco constitucional. No podemos jugar ni con Vox, ni con el nacionalismo, ni con el populismo. En menos de un mes, Vox ha pasado de la clandestinidad y de ser marginado por los grandes medios a ser noticia casi a diario.